Okay, short sure screen, short sure sound, okay, this. Hmm. hi ali, how are you doing? good evening. good evening. nice to meet you again. yeah, to meet you again to see you again to come to... Ah, nice to, to meet you again too. to greet you. okay. what have you been doing? haciendo? Eh... have you been studying? Eh... Mm, okay. ya yes. no me pude conectar porque aquí llovió y no tenía internet en toda la colonia juela de verdad sí. eh, que lo lamento este sí estos días ha estado lloviendo por ejemplo hoy llovió bastante por aquí por suerte no me mojé hoy en la, en el camino a la universidad y luego a la casa eh, otras veces sí pero, pero por suerte que viene Sí, sí, de repente. You cannot you can never know. And... Pero bueno, por suerte eh, con el internet yo no he tenido problemas, por lo que eh, las clases siempre se podrían grabar a pesar de que algunos u otros no puedan conectarse, pues las clases siempre quedan ahí, ¿verdad? Perfect. Ok, perfect. So if you want, you know, it is time ya es hora eh, los demás no sé qué pasan aún no se conectan pero si estás tú pues podemos comenzar ya y, y luego que se vayan uniendo, uniendo los otros okay 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 perfect so as you know we were talking about this new section bueno que ya vamos básicamente a la mitad de la sección 3, ya no es tan nueva de hecho estamos pasando la mitad ya con lo que vamos a ver hoy con eh, el fin de la práctica que teníamos planeada, que teníamos asignada, un poco también de introducción a unos nuevos conceptos, aunque lo más fuerte, diría, the strongest part, the biggest part, eh, it has been teach already. Ya se las enseñé, ya se las estuve mostrando, eh, pero igual, siempre vamos a, a reto retomar todo esto, porque... Todo se trata de las WH questions. It is all about it. Entonces, eh, ejemplos que ustedes tengan, eh, dudas que a ustedes les surjan, o ejercicios de la plataforma, prácticas que yo ponga, todo eso nos sirve. Ok. Ok, perfect. So, if you remember, we were talking about this, this, we made a little check, a little review about. WH questions, also the demonstrative pronouns, the one grammar particle. Okay. Eh, habíamos hecho varios ejercicios sobre los pronombres demostrativos, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo uh, 12. Sí, 12. 12 eh, y nos salieron muy bien. Eh, me alegró ver que, que se entiende la lógica que tiene ese tema la lógica que hay que seguirle este y que se comprende bien pues el uso lo pueden utilizar a la perfección saben cómo hacerlo por qué no solo dar la respuesta correcta sino que saben justificarla I'm very proud about you okay and then these were the exercises that we were doing yesterday awesome Crazy. yes um, se me olvidó ponerles, bueno, esta esta diapositiva para mí es importante pues retroalimentar y, y remarcar pues cuando lo están haciendo bien, pues eh, decirlo. Hi Jency, good evening, nice to meet you again. Hi, good evening too. Hi, okay. Okay, I'm so happy to have you here. Okay. Entonces estamos haciendo una recapitulación con Eli de los dos días anteriores sobre esa sección, verdad. Creo que creo que no te has conectado, no recuerdo haberte visto ayer ni antier pero eh, o antier, sí, disculpa. Monday, um, yesterday, no, I don't care. Okay, um, but anyway, you can always check the videos on the YouTube platform, right? Yes, yes. Okay, perfect. So, I don't know if you watched the previous video from yesterday, but we were doing a lot of exercises about the demonstrative pronouns. pequeño statement on the left part, on the left column, and you needed to place an X, tenían que poner una X. en el caso que correspondía a veces podía corresponder solo una palabra solo un pronombre demostrativo y a veces dos que podría quedar gramaticalmente correcto verdad yes okay perfect I see. Ok, eh, luego también surgieron algunas preguntas tal vez ahí nos llevamos un poquito más de tiempo pero por mi excelente entonces también teníamos programados unos ejercicios acerca de one y once, ¿ok? Eh, hasta el momento. Tienen alguna duda con ese apartado, con one y con once? No, no, it's clear. No, okay, perfect. Because if you don't have any questions, you are going to start doing the exercises right now. Okay, I mean together. Vamos a a comenzar ahorita. Ok. Ah, por cierto, les quería preguntar, este, ¿qué tal me ven? Eh, no me veo como muy raro porque estaba viendo en los otros videos, en los anteriores, que tal vez parecía un poco oscura mi cara por cómo está la luz en mi habitación. Entonces, he activado unos ajustes en Zoom. No sé si, si se ve bien, si se ve mal. No, okay. no, it's, it's, it's good as you do. It's okay. Oh, sí, it's great. okay. Okay. Perfect. Yes. Okay. So if you want, we can start right now with our practice for today. As again, as um, as the previous exercise, we are going to do the same. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos un little statement en la parte izquierda, y vamos a marcar cuál corresponde, si one or once. Okay so i'm going to read it this bag is very old i need a new and then what will you place here i need a new one i need a new one why okay Be uh, because i'm talking about singular bag and yes. one yes because you're talking just about one bag okay to say in Eh, dejaríamos si tradujéramos la oración literalmente la dejaríamos hasta new verdad uh -huh. esta mochila es muy vieja necesito una nueva y es lo que le mencionaba en español no utilizamos este tipo de partículas gramaticales aquí sí en inglés entonces agregamos new one verdad como para no dejar en el aire una nueva qué exacto exacto Pero sin repetir otra vez mochila. Mm -hmm. Porque si yo digo this bag is very old, I need a new bag, suena mal. Está repitiendo bag. So it is better if you say this bag is very old, I need a new one. Great. Then small pineapples are sweeter than big. one once. once, once. Perfect. Do you know what is pineapple? Piñas. Piñas. Excelente. Excelente. Okay. Then, the new smartphones are much faster than the old... One. Singular? One. Here? Así? No. Once. 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 Oh, I'm sorry. Tal vez no te Okay. Yes, this is the right response because they are talking about smartphones. Mm -hmm. It is plural. Entonces está diciendo los nuevos smartphones, los nuevos teléfonos inteligentes, son mucho más rápidos que los viejos. Pero en inglés tenemos que especificar que seguimos hablando de los teléfonos, ¿verdad? Ok. Then we have this statement, which is your car, the black. Or the white? One. One. In both cases, right? In ambos yeah. casos, en ambas situaciones. Which is your car, the black one or the white one? Para no decir otra vez. Which is your car, the black car or the white car? Eso suena horrible. Mm -hmm. In English, right? Okay. You did it very well. Then we can move forward to the next. En este caso eh, quería hacerlo un poquito diferente a los de demonstrative pronouns. Vamos a ir poniendo uno menos cada vez, ¿ok? Hi Miguel, nice to see you again. Hi, hi, good evening. Okay, so we are practicing the one and ones, el, el uso de esta partícula gramatical verdad veníamos hablando de ella de cómo se utiliza primero solo la mencionamos luego cómo se utiliza la definimos pero hasta ahorita estamos practicando ¿ok? Eh, te comento estábamos haciendo estos ejercicios lo acabamos de hacer this bag is very old I need a new one small pineapples are sweeter than big ones entonces el punto es escribir una X en el caso donde se necesite one or once. ¿ok? Okay, okay, perfect. So uh, this is better because as more help, the better. The more help the better. Okay, then we have this example. She needs new shoes. The old are too small. In okay. plural or in singular. es once once plural. once plural ok perfect creo que a veces no te termino de oír la s final no sé qué ocurre pero plural. pero está bien ok 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 perfect ruido aquí que ya empezó ah ok ok it's raining. ok uh, recuerda que si en algún momento se dificulta la comunicación puedes usar el chat ok okay great then the second example if you buy two bottles of water you get a third free once once here yes okay so if you buy two bottles of water you get a third once free Es one Es one yes porque en este caso es, yes. un, es un ejemplo un poco confuso yeah but that's reference to the one bottle no two bottles It's yes, the one bottle. yes. And, lo que sucede es que a pesar de que están hablando de tres botellas en total primero primero se hace una separación de dos y luego está la tercera es yes. una oferta, it is an offer, entonces es lo que lo que nos suelen vender en un supermercado en una tienda si, dice si two tú compras, one. yes two for the price of one, dos por el precio de una, so, pues se referencia a la tercera nada más, ajá exacto, si tú es que compras que dos botellas de agua, si tú compras dos botellas de agua Tú recibes una tercera gratis. Entonces esa oh, tercera okay. queda como apartada de las otras dos. Queda en singular. Porque si fuera con once, diría: tú recibes unas terceras. Gratis. Okay. So that's the difference. Pero no te preocupes. Pues precisamente pensando en esto, lo, lo puse el ejemplo para ejercitarnos. Ok. Okay. Oh, let's take a look at this. Daniela join us. Hi Daniela, good evening. Ok, I hope she's there. Esperemos que esté ahí. Um, ahorita estamos practicando con ejercicios de one and once, ok? Then, the last one. Para, eh, haciendo un ejemplo, algo que también se suele utilizar bastante: the last one, el último. De lo que sea que estemos haciendo o trabajando, o lo que sea. The last one. So, the last one is going to be: These dresses are expensive. Are there any cheap? ¿Qué se le ocurre? Once. Once. One. Once. Once is the right response. Yeah. Uh, Dime. One. One en directo. Why? No, oh, oh, sorry, sorry. One. No, no. Yeah. You really, explain why? Why do you think this? Sí, sí, sí. Eh, si gustas Eli, explícanos. Eh, yes. Uh -huh. No te preocupes. Eh, explica lo que tú yes, piensas. Yes, okay. No, one eh, en plural. Ones. Uh -huh. ¿Por qué? Sí, one. Well. Eh, bueno, dice esos vestidos son muy caros. Eh, esos de ahí o algo así son baratos. Estoy hablando de vestidos eh, de varios. Okay. Ah, ok, sí, por ahí va la cosa. Ahorita te la voy yes, okay. a eh, mm. Sí, primero está hablando en plural, ¿verdad? De los vestidos que son muy caros. Pero luego podría preguntar, ¿no hay alguno más barato? Luego yo lo puedo pasar a singular. Y podría quedar bien con one. Pero en Back. este caso, siempre, siempre mantiene el plural. Siempre sigue yes. preguntando. No hay algunos baratos. Are any... ¿Verdad? Me dice, ¿Are there? ¿Are there? ¿Are there any chips? Ok. Then, I want to explain you this. Para decir haber en inglés, conjugado como hay, mm -hmm. hay de existir, mm -hmm. nosotros podemos decir, Is there o are there? Are there? Uh -huh. Entonces eso va a depender del sujeto, que suelen ser cosas, la mayor parte de veces, que nosotros querramos a lo que querramos hacer alusión, a lo que nos estemos refiriendo. Entonces, si fuera un sujeto singular, diríamos, is there? Por ejemplo, cuando yo les pregunto, is there any question? ¿Hay alguna pregunta? Y luego. Otra opción como esta sería: Are there any cheap ones? Hay algunos baratos en forma de pregunta. Entonces en español usamos el mismo hay para para tanto singular como plural. En inglés no se hace esa diferencia between the plural and the singular. Nuevamente eh, para hacer esta introspección y ver que tal vez los raros somos nosotros. En otros idiomas también se hace la distinción. Un ejemplo de ellos es el italiano. También se separa entre singular y plural para decir hay. El español lo une, lo dice los dos en uno. Entonces, cuando tú veas, are there or is there, es hay en forma de pregunta. Si tú quieres decir, afirmar que ahí hay algo, tú dirías there is o there are, cambiando ese orden, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Okay. I don't know if you if you got that. Si comprendiste eso. Me yeah, I got it. Okay, perfect. And the rest of you, Miguel, did you understand it? Daniela? Clear. Clear. Perfect. Thank you for saying that. Okay, excellent. Tengo tengo me está quedando una manía de decir excelente. Porque un profesor mío lo anda diciendo bastante ok solo una pequeña curiosidad entonces en general en general todo el apartado de one y once se entendió o hay alguna confusión no basically no basically no ok perfect great entonces vamos a ah tenemos otro ok So we have two more examples, two more exercises. The first one is Jack has three pens, a red and two green. What will we place here? In this case, one and one, a red one and two green ones. Yes, exactly. Porque Es una sola oración, una sola idea que contiene ciertas partes. Primero la parte de la, del el lapicero rojo y luego la de los dos azules, ¿verdad? Pero no lo separa como el ejemplo de las botellas. ¿Por qué? Porque el ejemplo de las botellas, sin querer meterme demasiado en gramática compleja, es condicional, porque arrancaba con if. Entonces los condicionales tienen cláusulas, así se le llama, son como dos partes de la oración que tienen relación, pero no están fusionadas, por así decirlo. En, en este sí, todo esto es una oración, un statement, mm. una idea. Sí, yeah, tell me, Jensi. No, I think that's how new are different and what do you, dis, do you display that when I identify that when have a relation when not have a relation. Oh, este. Por ejemplo, cuando dos ideas, dos statements no tengan relación, lo más común es que haya un punto. Mm. Uh -huh. O si es hablado, la persona deja un espacio sin hablar. Mm. ¿verdad? Wait. Waiting time. Oh, yeah. okay. uh -huh. A pesar de que podamos estar hablando del mismo tema. Por ejemplo, eh, si estamos hablando de fútbol y yo te estoy hablando de la pelota de fútbol, etcétera, lo que sea, y luego hago una pausa y te empiezo a hablar del portero. Entonces esas dos ideas gramaticalmente no tienen relación, son dos ideas, son dos oraciones distintas, una y otra, después aunque pueda ser del mismo tema. Si lo vemos narrativamente sí tienen relación, ¿verdad? Pero gramaticalmente no, es una y luego otra. En este caso, como digo, todo esto es una sola Esta parte de aquí es como un, eh, déjenme ver, aquí es como un agregado que se le hace a la primera parte porque hay una coma. There's a coma. Y, um, always next to the com, always uh, put up the one vocal. For example, A, E, or all different vocal. when you use how the connector, the, you have the relations. do you explain it is not, necessary, all not necessary no no you can say jack has three pens and then you can say um but this case is perfect because that's have the are red ones and two ones También podría ser así. Por ejemplo, por ejemplo. Ah, para one? No? Sí, 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 sí. En este caso, no. Yo te mostraba para decirte que no es necesario que luego siga una vocal. Ah. Oh. Sí, sí, sí. Pero okay. luego, con volviendo al ejemplo inicial, aquí iría one y luego once ¿ok? ok Then this is our last example. I would like to have a cupcake. The red looks great. One. One, right. Incluso lo dice eh, con el sustantivo, con el nombre, cupcake y no cupcakes, ¿verdad? Okay. Así que ahí nos, nos guiamos. En este caso, ¿en, ¿en qué contexto creen que se daría este ejemplo? Que alguien diga esto. Una panadería. Una panadería, ok. Yeah. When do you take a breakfast In you yeah. ask your co-worker, partner, you like to have your demonstration to have the One, two, cupcake. Let's say, Would you really like to have? Cupcake, the red, or another. One's like this, or yeah. another. Yes, <laughs> yeah. yeah. You both are right. Ambos están en lo correcto. Solo, no sé si ya lo sabían antes, pero uh, tal vez mencionar esto como un pequeño tip. Cuando a veces vamos a comprar algo, sea lo que sea, uh, sea algún artículo, un, un electrodoméstico, Un eh, aparato electrónico, un, algo de comida, Este es muy común decir I would like to have, que se traduce como me gustaría tener. Okay. En español no diríamos tanto eso, ¿verdad? Porque es como que yo estoy ya con el vendedor y le estoy diciendo, ah, me gustaría tener tal cosa, ¿verdad? En, en inglés, eh, perdón, en español diríamos, ah, quisiera comprar esto, quisiera este, quisiera el otro. Pero sí, este, en inglés se suele utilizar I would like to have cuando vamos a comprar algo. Ya estamos a punto de comprarlo. Ok. I just wanted to make that comment. Ok, excellent. You did it very well. So now I think we can continue with our content for today. Ayer creo que era, si no era William, por favor, que me disculpe la persona que me hizo la pregunta. Pero creo, creo que sí era William. Que me preguntaba como los usos de why y because y cómo lo relacionaba con los por qué de, del español y tal vez aclarar un poquito eso. Tiene toda la relación del mundo con nuestro tema general porque siempre es una WH question de por qué, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar un poquito esto. Primero tenemos why como forma de pregunta, que es hacer exactamente la pregunta en español. ¿Por qué? ¿Okay? Entonces, we use this when we want to know the reason of why it happened something. La razón de por qué sucedió algo. ¿Verdad? De por qué tal persona hizo algo. Por qué sucedió este evento. Etcétera. ¿Verdad? Estamos preguntando motivos. Razón. ¿Ok? En el siguiente también habla de lo mismo. De motivos y razón. Pero ya no como pregunta sino como respuesta, ¿okay? Why did you do this? Oh, because I thought I was doing something well, ¿okay? I thought it was doing something fair. Pensé que estaba haciendo algo bien, pensé que estaba haciendo algo justo. Entonces, eh, lo que sucede en español, no digo que esté mal, porque hasta yo lo hago, obviamente creo que todos los latinos lo hacemos. Es eh, confundir a veces el uso de los porqués. Porque también está este. ¿Por qué unido con tilde? ¿Por qué unido sin tilde? ¿Por qué separado con tilde? ¿Por qué separado sin tilde? Aunque ese no lo vamos a ver ahorita. Eh, entonces, en español simplemente los usamos a veces como de lugar. Y nos entendemos. Funciona para nosotros. It works. Pero si nos queremos poner técnicos, tenemos que hacer una diferenciación primero en español para luego entenderla al inglés. Porque lo bueno es que el inglés en este sentido, en este apartado, se utiliza igual que el español. Entonces, el por qué separado con tilde en la E es para preguntar. Notice that in Spanish we place the two question marks. En español, si ponemos los dos signos de pregunta, de interrogación, en inglés, solo el segundo. At the end. ¿Ok? Entonces, esto es para preguntar razón, motivo, causa, etc. ¿Verdad? Y obviamente con su sujeto, con su base form verb, con su complemento. ¿Verdad? Luego, para responder a esa pregunta, nosotros decimos because. Because eh, también se suele abreviar bastante, como les he venido diciendo. El inglés eh, acorta bastantes palabras. Entonces, because llega a ser formal, de término medio, tirando hacia arriba, la escala de la formalidad, y hacia abajo iría solo cause. Entonces, todavía cause, definitivamente, no se puede catalogar como formal, pero no, no suena tan mal. Lo pueden decir. Un contexto medianamente formal. Y luego está otro más corto, que es solo cause, cause". Este último sí es súper informal, pero es muy rápido. cause Entonces, los tres significan exactamente lo mismo, para responder, para decir el por qué, ¿verdad? A la pregunta de información de why. Y en español es por qué. Unido. Sin tilde. Y nótese que se dice por qué. Con fuerza en la O y no en la E. Aunque no estamos aprendiendo español. Pero me gustaría aclararlo. Y luego tenemos el por qué. The why. Entonces, cuando decimos el por qué. Es como si estuviéramos diciendo literalmente. La razón. El motivo. La causa. El porqué de tu actuar se debe a tal y tal y tal cosa, ¿verdad? So the why of this thing is this and this and this. Este tal vez no lo solemos utilizar tanto, suele ser como para eh, expresarse de forma más formal, tal vez, eh, tal vez de forma escrita o cuando alguien está dando un discurso. Esto es, suena súper formal en español, ¿verdad? Pero sí, yes. si quisiéramos decirlo en inglés, así sería. No vamos a decir the de because. Because es solo para responder a una pregunta. Ok. I don't know if you have any trouble with this. ¿Tienen algún problema? Do you understand this? Okay. I understand. okay you get it. Perfect. So, I think we can move. To this part. Esta sí es nueva y no la habíamos introducido. The comparative adjectives. ¿Have you ever seen this topic before? ¿Alguna vez había, habían visto esto antes? Adjetivos comparativos. No. Ok. Yeah. That's great. Esto eh, también existe en español. Porque, as you know, algunas cosas existen en los dos idiomas, pero se usan diferente. Esta parte de existir en los dos idiomas se usa igual. So, that's great for us. Los adjetivos comparativos también se usan igual en español. Solo que son más sencillos en español, eso sí. Los adjetivos, ustedes saben que sirven para calificar, ¿verdad? De ahí que se suele... Denominar también como, de una forma bien común, adjetivo calificativo. Cuando uno está pequeño y se lo están enseñando en el colegio, entonces se le dice así. Porque el adjetivo califica, da una cualidad al sustantivo, al nombre. So, this is very beautiful. This is awesome. Uh, that is great, etc. Ok. Entonces, eh, esos, digamos, serían como adjetivos de primer grado o en un grado normal, en la forma base, por así decirlo. Pero luego yo puedo hacer una comparación y decir, esto es más grande que esto otro, ¿verdad? ¿Qué sucede en español? Que para hacer la transformación de la forma base a la forma comparativa, Solo, di solo pongo más o menos antes del adjetivo. Esto es más grande que esto otro, o esto es menos grande que esto otro. Y puedo hacer su inversa, esto es más pequeño que esto otro, ¿verdad? Entonces es sencillo, porque en sí el adjetivo no lo estamos modificando, sino que solo agregamos una palabra antes de él, ¿verdad? Más o menos. Así hacemos una comparación. Para eso es necesario tener eh, dos objetos, dos personas, dos ideas, dos conceptos, etc. Y compararlos. Y decir cuál tiene mayor característica que el otro, ¿verdad? Y luego está un grado más arriba que se llama superlativo. Y esto es para decir, esto es el más de todos. Este es el más grande de todos. Entonces, eh, ahí no importa cuántos sean, sino que nos, nos importa el primero, por así decirlo. En our top, en nuestro top. El primero. Um, no sé. Este es el futbolista más histórico que, ex, que ha existido. ¿Ok? Entonces, eso es superlativo. Lo más, lo más. El top. También puede ser un ejemplo negativo, ¿verdad? De algo malo, no necesariamente de cosas buenas. Sirven los superlativos igual. Ahora, nosotros solo nos vamos a centrar en el grado comparativo, ¿verdad? No vamos a llegar hasta arriba, hasta arriba, sino solo comparar dos cosas. ¿Ok? Entonces, como decía, en español solo agregamos más o menos antes que el adjetivo. En inglés se puede hacer eso. Sí. We can say. This is more beautiful than this, or this is less beautiful than, than this. Esto es más bonito que esto, o esto es menos bonito que esto. ¿Ok? Ahí queda bien, ¿verdad? Parecería que funciona exactamente igual. But no. ¿Ok? Ah, esto es lo que les estaba diciendo del comparativo, more than, y luego superlativo, must of. Entonces esto es... Eh, traducirlo al español, eh. comparativo más que y superlativo lo más que. ¿Verdad? Se hace esa diferencia. Pero como decía, nos vamos a quedar con la forma comparativa. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto que podemos agregar en inglés more or less, que significa más o menos. Pero no lo vamos a hacer siempre no en todos los casos lastimosamente, sino que tenemos que seguir varias reglas. Y lo común es pensar en la forma comparativa como the form er, la forma er que están viendo aquí. We add er, agregamos er. Entonces para eso hay unas reglas. That we have. We have. Perdón, se me Mezclan los idiomas. Hay unas reglas que tenemos que seguir. There are some rules we gotta follow in order to do this well. okay? Primero, he ido como posicionándolas desde lo más común hasta lo menos común. O, ajá, desde lo más común hasta lo menos común y luego dejando en los casos en los que no se pone la R. Ok. So, para. La mayor parte del tiempo, como pueden ver en la regla 1, la que está hasta arriba, simplemente vamos a agregar er para los adjetivos que tengan una sola sílaba y terminen con dos consonantes. Aquí pongo un ejemplo. G significa example. So, the example is hard, difícil. Entonces su, su comparativo va a ser harder, no more hard. En ese caso, more hard estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque hard, difícil, entra en la clasificación de tener una sola vocal, una sola sílaba y terminar con dos consonantes. Entonces simplemente agregamos er al final. Hard turns into harder. ¿Ok? I want to go slow with this in order to make you comprehend this. okay. No sé si se comprendió al 100% esto. Ok, tal vez si las explicamos todas, luego lo entendamos mejor de forma general luego, a las palabras, pero no solo a las palabras cualquiera, sino a los adjetivos, que terminan ya con una e, entonces a eso no le vamos a agregar otra e y una r. el punto es lograr la terminación e r. entonces, si ya tenemos la e, solo vamos a agregar la r. in, in this case, lame, lamer. what is lame? Lame. You know, Jensi? I don't remember. Be honest. Oh, uh, no. No. Um, lame. How do you use lame? No. No. Estaba buscando ejemplos que pudieran. you <laughs> lame? lame. Lame. Ok. Pero no se preocupen. Um, o sea esto pasa todo el tiempo, verdad. Entonces, lame. This is great because we can learn more vocabulary, ¿Okay? Entonces aquí lo que a mí me interesa es mostrar la regla de cómo funciona, verdad. Ya tenemos nuestro adjetivo que termina en e, entonces le vamos a agregar solo la r para conseguir esa terminación. Lamer. Ah, disculpen, disculpen que lo olvidé. Ok. Creo que Jensi nos está haciendo el favorazo ahí. Mientras tanto, vamos a, poner, a seguir con este. Este es un ejemplo facilísimo: es con big. Entonces, para los adjetivos que nosotros tengamos con una sola vocal, también compuestos de una sola sílaba, pero que solo terminen con una consonante. Entonces, aparte de agregar la R, er, vamos a duplicar la última consonante para conseguir así tener la terminación no solo ER, sino doble consonante y luego ER. Entonces, si nuestro adjetivo solo termina con una consonante, se la duplicamos y agregamos ER. En este caso, big turns into bigger. Okay. Lame. ¿Did you aburrido. find it? Aburrido, aburrido. Okay. Lame. Hmm. Entonces sí, sí iba mal. Lo estaba relacionando con Lazy y no es yes. exactamente lo mismo. Tal vez se pueden parecer, pero no es exactamente lo mismo. Lazy mm -hmm. es eh, perezoso. Ok mm -hmm. Thank you for helping us en sí? Okay. Okay, so I was saying that big turns into bigger because it only has one consonant consonant at the end. So that's why we duplicate that. Okay. En este caso lo duplicamos, eh, como digo, la consonante que tiene al final. No es que siempre vamos a duplicar la G, ¿verdad? Sino la que tenga al final cada adjetivo que entra en esta clasificación de una sola sílaba. Luego a las que terminan con y, esta es una como norma general del inglés. También sirve para los verbos que terminan con y y son regulares y se pasan a past form. So for the adjectives, uh, we are going to change the y. For an I and then I add the ER e perdón vamos a cambiar la y por una i y luego agregar la er. Ok. er, Yes. El ejemplo más fácil, de hecho, es eh, justo esto. Eh, fácil. Por ejemplo, easy. Easier. Easier. Ok. Entonces, el primero, easy, solo es fácil. Y luego, easier quiere decir más fácil que. Entonces, para eso tendría que ir acompañado de easier than. En ese caso, than también significa que. Pero no era como el que veíamos ayer de that. Sino que dan solo se utiliza con esto, con este tipo de de adjetivos comparativos para significar qué, ¿ok? Ah. ¿Y vas a decir algo, Jensi? Yes, uh, I can use this because that only when I comparative that. Yes, only what you, comparative. Sí, exactamente. Than solo se utiliza con el comparativo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una relación entre dos cosas. Entonces, si yo solo digo easier, es como si yo dijera, esto es más fácil, esto otro. Te falta algo ahí. Tiene que decir yes. que, ¿verdad? Esto es más fácil que esto otro. Entonces, ese que se traduce como than. This is, this is easier than this other thing. Ok. Entonces, siempre eh, vamos a ver, vea, de que a veces se pone la terminación er y a veces sí se pone more or less. Pero lo que sí es obligatorio poner en la forma comparativa es than. Ok para hacer la comparación correctamente. Y luego tenemos ya los ejemplos donde... Uh -huh. okay. en, en los adjetivos, donde hay dos sílabas, pero no termina con Y, entonces ahí no vamos a agregar la terminación R. Ahí sí vamos a poner more. O podemos poner less. Pero generalmente se enseña con more. Bueno, more es más, less es menos. Y luego para adjetivos de tres sílabas o más largos o tres sílabas en adelante, también ponemos more antes que el adjetivo. Entonces por eso yo les decía con el ejemplo del comienzo. More beautiful. En ese caso, para decir más bonito, se dice exactamente así. More beautiful. Porque beautiful evidentemente tiene más de tres sílabas. Es ya es un adjetivo más largo. Entonces, por lo general, algo fácil que pueden utilizar para identificar el correcto uso de esto es que si el adjetivo es muy largo, de por sí ya pueden dar por sentado que van a usar more en lugar de la terminación er. Pero si el adjetivo es corto en cuanto a sus letras, entonces ya pueden evaluar si termina, si tiene solo una sílaba, entonces evalúan si termina con dos o una consonante para ver si la van a duplicar o no. Y si termina con dos, perdón, si tiene dos sílabas, si termina con Y o no. Si termina con Y, entonces eh, la cambiamos por una I y agregamos la R. Y si no, ponemos more, ¿verdad? Entonces, para ver si se está comprendiendo esto. Quisiera preguntar, quisiera hacer unas preguntas. Por ejemplo, to Eli. Tal vez yes, yes. hacer, si lo pudieras hacer el compartido en inglés, sería excelente. Si no, hazlo en español y lo pasamos a inglés. Eh, de esto último, Juan. este me desconecté porque fue con la luz. Ah, ok, ok, no worry preocupes. Eh, no sé si viste las seis reglas al completo. Solo vi hasta donde eh, si terminaban en dos sílabas, me agregaba R y, y si terminaba en eso, no se le agregaba la L. Ok, no te preocupes. Pero igual, podemos hacer el ejemplo. Entonces, eh, te pediría que hagas un comparativo de lo que sea. Ok, que, que hagas un ejemplo de lo que tú quieras. Eh, okay. This phone, this phone, this phone is, yeah, is it, más rápido, is faster, faster than, eh, este que lo que quiero decir es este teléfono es más rápido que el otro, que aquel so this phone is faster than. The other one. Aquí recordemos lo del el uso del one. No vamos a repetir otra vez teléfono, no vamos a decir the other phone. Ya lo habíamos dicho antes, entonces por eso lo reemplazamos por one. Luego, el adjetivo que tú estás diciendo en español es rápido, ¿verdad? Tú estás haciendo la comparación diciendo que este es más rápido que el anterior, que el otro. Entonces, como decía, en español simplemente decimos más rápido. En inglés, rápido se traduce como fast. Fast tiene una sola sílaba, solo fast. Y termina con dos consonantes, con S y con T. Por eso, entra en la primera regla que veíamos y le agregamos simplemente la ER, ¿verdad? No vamos a decir more fast. No, that will be incorrect. We are going to say faster. ¿Ok? That was a great example. Okay. Who else wants to participate? ¿Quién más? ¿Miguel? ¿Mario? Con respecto a ese ejemplo, ¿Sí? para entender un poco, por ejemplo, si yo quiero decir igual un ejemplo parecido al del compañero, que es el laptop uh, más rápido que la desktop, no ocuparíamos uh, more sino que tendríamos que decir como el ejemplo que nos acaba de dar, ¿verdad? Sí, sería exactamente. faster. Exactamente, porque en ese el caso ejemplo de el... laptop is faster than the desktop. Absolutely correct. Porque no estás cambiando la estructura gramatical de la idea, sino podría decirse los complementos, ¿verdad? Las comparaciones que estás haciendo. Tu estructura de comparación siempre se mantiene igual, solo cambias las cosas que comparas, pero eso no nos afecta. A luz. Ok. Afectaría el, el adjetivo. Si tú cambias el adjetivo por uno más largo, ahí tal vez sí pondríamos more. Pero si cambias los ejemplos, no. Ok. Ok, excelente. Then, Mario, I don't know if you want voy a, to Voy a intentar una y ahí me corrigen. Claro, claro. Si, y si no en español y lo pasamos, ¿ok? Eh, en inglés lo voy a decir para que me corrijan mejor. Okay. My, my daughter is taller than my, my nephew. Ok. your, I'm sorry. ¿Qué estabas diciendo? Daughter. My daughter. Daughter. O <laughs> llama... daughter. 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 No sé cómo se pronuncia hija. Ah, daughter. 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 Is taller than my nephew. Your nephew? I'm sorry. Sí, my nephew, my nephew. Okay? Mi, mi sobrino. Es más alta que mi. Eh, mi hija es más alta que mi sobrino. Okay. Voy a aprovechar este ejemplo. Para hacer otro reemplazo eh, y, y, y relacionarlo con lo que le decía a Miguel, de que podemos intercambiar, por así, así decirlo, eh, los extremos de la comparación, las cosas que estamos comparando, pero no alterando la estructura. Entonces, si yo, tu sobrino, lo cambio por him, la comparación se mantiene igual. Porque hago uso de la función de los pronombres, que es cambiarlo por el sujeto, por el, por el sustantivo, quiero decir. Entonces, mi hija, my daughter, is taller than him. Es más alta que él. ¿Ok? Entonces, vamos a la. al punto de ahorita, que es el uso del adjetivo y cómo lo cambiamos. Alto de estatura. De estatura, sobre todo humana, no se utiliza high, sino tall. Ok. Entonces, tall, nuevamente, es un adjetivo de una sola sílaba que termina con dos vocales, con dos L's. So, we are just going to add an ER at the end. Ok. And that was a great example. Porque también es una comparación muy común que se suele hacer cuando uno tiene eh, familiares pequeños, tiene hijos, tiene sobrinos, tiene primos, etc. Eh, es como ponerlos a la par y ver quién está más alto ahora. En una reunión familiar nos vemos y quién está más alto. Entonces, ah, mi hija está más alto que mi sobrino. Ok, so my daughter is taller than him. Sí, 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 sí. Este, claro que lo puedes poner así. Eh, solo quería eh, mostrar, pues, con lo de lo que le decía Miguel, que podemos cambiar los ejemplos que estamos utilizando. Y en este caso no es cambiar el ejemplo de todo, sino eh, hacer uso de la función de los pronombres para decir lo mismo de otra forma. Pero por supuesto se utiliza igual. Solo eh, Daughter es este con A. My daughter. Aunque se pronuncia con no. Ok. Oh, the assistance. I'm sorry, what time is it? It is almost time. Thank you, Eli. Ok, qué rápido se fue el tiempo para decir verdad. Hace poco vi el reloj y... Vi que eran las 8 y 20. Ok. Pero al menos introducimos el nuevo tema, que ya es lo último que vamos a introducir. Este. Y mañana practicaríamos un... practicaríamos normal y veríamos unos videos, pero eso es lo que ya hemos estado viendo. Ok. Solo para reforzar conocimientos y verlos con otra dinámica, con otra... Eh, con otro mood, con otra voz. Ok. Thank you for placing your name in the chat. Ok. Creo que falta uno. Ok. Mario. You're there. Ok. Eh, aún nos quedan unos cuantos minutos porque no empezamos cabal a las 8. Se fueron uniendo poco a poco. El se unió como a las 8 y 3, si no recuerdo mal. Entonces aún nos quedan unos. Poquitos minutos para cumplir con el tiempo. In fact, that was all that I had prepared for today. Eso es lo que había preparado hoy. Entonces, eh, no nos da tiempo para continuar aquí con lo que da la plataforma, pero sí puedes comentar un poco. No sé qué tal van con las actividades, chicos. No. no, I... no A ver. <laughs> ok. Daniel, yes. When when I try to uh, write in the platforms, um, always I um I can put out the correct my answer, but the platform do identify that my answers and I can't think that the answer is correct. And I don't know why 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 the platforms always say that is an error, but. At, I don't know <laughs> only that the check the 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 my answer is correct when do you use some selection or uh, uh, check the 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 list the the answers correct answers but when the other write in the in the box and uh, and put at the current my my answer that the platform for this and now is zero zero I don't okay. know what that is okay I comprehend. Eh, lo que nos está diciendo Jensi es que para las actividades de seleccionar, que ya están opciones, esas sí le suelen funcionar. Pero cuando es de escribir, la plataforma les da un error. Eh, suele pasar. Entonces, esto lo tendría que reportar. Solo que no sé si me podrías pasar, no directamente a mí, sino al grupo que tenemos de WhatsApp para todo el equipo, para todo el grupo. Eh, como un screenshot o la foto okay. donde, donde esté evidenciado el error. Yeah. Pero también, eh, no solo para Jensi, sino para todos, cuando nos sucede algo así, también asegurémonos de seguir unos tips que nos pueden ayudar a resolver. Por ejemplo, ¿por qué solo pasa con los de writing, con los de escribir? Porque a veces hemos space, puesto... Como, on, uh -huh, com, space, no tengo question mark. Algo. Question Marco, this is the case, I understand that, but, um, I'm to put it corrected, but I always say that no, it's incorrect. Ok, perfecto. Entonces, mm -hmm. lo decía como un consejo general, tratemos de revisar siempre los espacios que no haya uno al inicio de nuestra escritura o al final, y si aún así, luego de haberlo hecho, la plataforma es la que está equivocada, entonces aquí sí lo reportamos y vemos qué, qué ocurre, ¿verdad? Porque eso repercute en su nota. Entonces, por supuesto que, que yo me tengo que poner manos a la obra, a, a reportarlo, estar insistiendo, de, hey, ¿qué sucede aquí? Por favor, dennos asistencia. ¿Ok? Ok, perfecto. Thank you. Um, ¿Alguien más ha tenido algún problema o alguna pregunta? No. Okay, perfect. So remember, si tal vez ahorita no tienen algún inconveniente, excelente. Y luego lo tienen, siempre me pueden decir, okay? I'm here for you. Eso sería todo por hoy. Have a wonderful night. Okay, okay have a nice night. Okay, you too. Bye. See you tomorrow. Bye bye.